Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al directo del día de hoy. Yo soy Nevi Tolentino, CEO de Tolentino Abogados. Hoy es jueves 17 de noviembre. Ya no queda casi nada para que se finalice el año. Y seguimos con la Ley de Memoria Democrática. Así que vamos a esperar que se vayan conectando las personas que nos están siguiendo por las diversas redes sociales que tenemos. Como cada jueves, pues vamos a preguntar si nos escuchan bien. Recuerden que estamos conectados por Facebook, por YouTube, por LinkedIn, por Twitter y por Instagram. Así que cualquiera de las redes que más se acomode para usted, que sea más factible, pues puede conectarse y seguirnos en este Tolentino en directo. Como ya desde que se aprobó esta Ley de Memoria Democrática, hemos dado varios directos informando acerca de los requisitos, de cómo se presenta. Hemos visto algunos consulados que ya comenzaron a dar nacionalidad española. Nosotros hemos presentado también algunos expedientes. Estamos esperando que nos respondan los consulados para saber si efectivamente estos van a ser rápidos como han sido hasta ahora en algunos consulados. Cuba ya comenzó a habilitar las citas. Como habéis visto, ya el consulado de Cuba ha anunciado que se va a comenzar el sistema de citas. Es uno de los últimos consulados que se han adherido a esta ley para comenzar a dar citas. Así que en el día de hoy vamos a tocar diferentes temas, así que agradezco que se queden conectados con nosotros porque vamos a explicar cada uno de los anexos. Hoy vamos a llegar solamente a tres porque son bastante, pero vamos a llegar a tres de los anexos y vamos a explicar requisitos, cómo se presentan y las dudas que puedan tener en el supuesto 1, 2 y 3, ¿vale? Ya la siguiente semana, pues, continuamos con los siguientes. Vamos a dar inicio, ya veo que tengo algunas personas ya conectadas y que han dejado sus preguntas. Recuerden la temática, si eres nuevo en este Tolentino en directo. Nosotros empezamos pues hablando del tema, desarrollamos un tema por 15 más o menos minutos, más o menos, y luego damos respuesta a vuestras preguntas migratorias, con lo cual ya el equipo empieza a pasar las preguntas y se van respondiendo en el orden que van llegando, ¿vale? Así que vamos a dar inicio con las primeras dudas que tengamos. Un momentito, a ver si me suben. Aquí, vamos a hacer, déjame subirla yo. Vale, vamos a dar inicio y comenzamos con este directo del día de hoy de Ley de Memoria Democrática, que está dedicada exclusivamente a explicar los anexos, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pues vamos a empezar. Primeramente, para quienes no saben de esta de la Ley de Memoria Democrática, recordar un poco para qué está hecha esta ley. Está hecha para reparar, otorgar y reunificar. ¿Qué quiere decir esto? Es para reparar el error que tuvo en la historia española con los errores que se cometieron en la época del franquismo, otorgar nacionalidad a quienes en este caso perdieron su derecho a irse del exilio y reunificar a las familias, en este caso darle el derecho a nacionalidad a quienes tenían el derecho de adquirirla, pero que al perderlas sus parientes de origen no la pudieron adquirir ellos, ¿vale? Entonces, es importante que sepamos cuál es el objetivo principal de esta ley. En estos días estuve, aparte de esto de la ley, he estado volviendo a tocar el tema de la historia española, volviendo a leer lo que sucedió entre el 1936 al 1978 y las razones por las cuales se está dando esta oportunidad o este derecho para que esos descendientes de españoles de origen puedan tener su nacionalidad. España estuvo en la guerra y muchas personas tuvieron que huir para no vivir la dictadura que se estaba viviendo en territorio español. Les invito que no solo conozcan, quienes tienen la oportunidad de poder tener este pasaporte español, porque sus abuelos han sido españoles de origen, que no solamente se queden con ese pasaporte, sino que conozcan un poco la historia, conozcan un poco sus raíces, las razones por las cuales han emigrado sus parientes, se han refugiado en el exilio, las conozcan. Hay varios documentales en Netflix, hay uno de ellos que es un documental alemán, pero que está en español, está dirigido por Alemania, pero es bastante interesante que conozcan todo lo que sucedió en esa época del franquismo
y por qué se ha luchado tanto para que esta ley saliera y otros pudieran obtener el derecho de poder recuperar su nacionalidad española, que nunca debieron haberla perdido. Con lo cual, independientemente de lo que establezca la ley, nosotros como abogados no solamente nos centramos en que el ciudadano pueda tener este derecho, obtener este pasaporte, sino que pueda entender por qué se le está dando el pasaporte, por qué usted puede adquirir ahora un pasaporte español, un pasaporte de la Comunidad Europea, y los beneficios no solamente de que usted pueda viajar a otros países, sino la historia que hay detrás de todo este, toda esta ley, que lo que busca es reparar ese daño, aunque no se pueda devolver a muchas personas que fallecieron por víctimas del franquismo. Vale, así que yo les invito, independientemente de esta ley, que tomen un momentito y conozcan la historia de España. Y si ya tienen la oportunidad de obtener este pasaporte, puedan centrarse en la historia y ver las consecuencias que ha traído la guerra. Vale, vamos a comenzar con el primer anexo que vamos a tener en el día de hoy. Y entender primeramente cuál es ese primer anexo, qué es lo que nos dice. Pues tiene como principio la posibilidad de adquirir nacionalidad española para los nacidos fuera de España, padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, de orientación e identidad sexual, hubieran perdido, renunciado a la nacionalidad española. Cuando habla de que hubiera perdido, no todos tienen que haber perdido la nacionalidad española. Imagínense, en el supuesto 1, nos encontramos con dos características. Los que emigran desde, y para que, yo sé que me van a entrar algunas preguntas, es que mi abuelo emigró en el 1800, no sé cuánto, mi tatarabuelo. Esta ley, vamos a escuchar bien los tiempos, porque está establecida. No es una ley de nietos, es una ley de reparación de la época del franquismo. Empieza con la Guerra Civil Española del 1936 al 1939, fue la Guerra Civil Española, y este primer supuesto, que es para hijos de españoles de origen y nietos de españoles de origen exclusivamente, porque se centra en la época de migración de esas personas que migran a otras comunidades, a otros países. En ese documental que les estuve comentando, por ejemplo, explica que uno de los lugares donde más inmigración hubo por la Guerra Civil, en la época del franquismo, hablamos de Argentina. ¿Por qué? Porque el presidente fue el primero en pronunciarse y anunciar que daba asilo, que daba asilo a los españoles para que fueran a su país. ¿Vale? Entonces, por eso vamos a encontrar algunos países que hay muchos españoles, el caso de Cuba, el caso de México, el caso de República Dominicana, el caso de Venezuela, algunos casos más aislados, pero hay unos muy centrados, como es el caso de Argentina, que por ejemplo estaba rotado ya las citas en el consulado, que fueron uno de los principales focos donde muchos españoles emigraron. Aquí nos centramos en la supuesto 1 en dos épocas. Hablamos del 1936 al 1955. Los abuelos, padres que emigraron en esa época, perdieran o no nacionalidad española. Si usted tiene el sello del pasaporte de su abuelo, de que emigró, o la residencia cuando llegó a ese país, será documentación suficiente, que es lo que vamos a explicar ahora con la documentación, será la documentación suficiente para usted poder acreditar su nacionalidad y poder adquirirla sin residir en territorio español. Desde el 1956 al 1978 hay que documentar las pruebas del exilio. Y eso también lo vamos a ver ahí, cuáles son esas pruebas del exilio que hay que documentar. Y es importante que lo tenga claro. Del 1936 al 55, no tiene que documentar el exilio. Con alguna prueba de salida será suficiente para poder usted tener el derecho a adquirir la nacionalidad. Si es hijo o nieto, no hay tatarabonietos, no, hijos o nietos, ¿vale? Exclusivamente supuesto 1. Entonces, vámonos ahora a ver qué indica el anexo 1 para este primer supuesto, ¿vale? Entonces nos encontramos con el anexo 1 de los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles. Y los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuelo, que originariamente hubieran sido españoles y que como consecuencia que sufrieron el exilio están solicitando. Vamos a poner un ejemplo. Antonio es nieto de Francisco. Francisco es un señor español que perdió la nacionalidad
como consecuencia del exilio, porque se nacionalizó en otro país y renunció a la nacionalidad española. Antonio ahora puede aplicar a la ley 20/2022 por tener a Francisco como su ancestro, su abuelo español que perdió la nacionalidad. Pero aunque su abuelo Francisco perdiera la nacionalidad o no la perdiera, este señor Antonio ya puede adquirir nacionalidad española por la época de migración que tuvo su abuelo. ¿Vale? Se da igual que pierda o no la nacionalidad, él puede adquirir el derecho. Vamos a ver qué documentos se tienen que presentar para este supuesto, para el supuesto 1 de hijos y nietos. Vamos a tener que presentar documento de identidad del solicitante. El documento de identidad es el documento de residencia del país donde esté viviendo. Con lo cual, si es un señor venezolano que reside en la República Dominicana, para que pueda presentar en el consulado español de República Dominicana en Santo Domingo, tiene que tener cédula de identidad. Esto es el documento de identidad de que es residente en el lugar que va a ser la presentación. Tiene que ser residente en el lugar que va a ser la solicitud. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que presentar? Certificado literal de nacimiento del solicitante. Es decir, el señor que va a hacer la solicitud, ese señor que se encuentra, que es venezolano y está en República Dominicana y que va a aplicar por el consulado español de la República Dominicana, tiene que solicitar un acta de nacimiento legalizada, apostillada y traducida. Para los venezolanos existe una excepción y esas actas de nacimiento pueden tener una vigencia de 5 años. Para los demás países, la vigencia de esa acta de nacimiento será de 1 año. ¿Vale? Pero los venezolanos tienen una excepción y pueden presentar actas de nacimiento con un tiempo de solicitud de 5 años. ¿Qué otra documentación vamos a encontrar? Pues certificado literal de nacimiento del padre, madre, abuelo, abuela del solicitante que originariamente hubieran sido españoles. Es decir, que yo tengo que aportar el acta de nacimiento de mis padres, el acta de nacimiento de mi abuelo. ¿Vale? Supuesto 1. Sigo con el supuesto 1. ¿Qué indica esto? Que tengo que presentar ese acta de nacimiento. Si mi padre fue español, pues el acta de nacimiento como español. Si no ha sido español, el acta de nacimiento con la nacionalidad que ostente, legalizada, apostillada y traducida en los casos que corresponda. Del abuelo, tengo que presentar el acta de nacimiento de español y si se hizo nacional de otro país, el acta de nacimiento de ese otro país donde se hizo nacional en esa época del exilio. En su caso, si la solicitud se formula como nieto, el abuelo originariamente español, se aportarán las demás certificaciones literales de nacimiento del padre o la madre, el que corresponde a la línea del abuelo o la abuela español del solicitante. ¿Qué documentos son los que van a probar que mi abuelo se encontraba en el exilio? ¿Con qué documentación yo voy a probar que realmente estaba en el exilio? Pues la primera documentación es haber sido beneficiario de pensión otorgada por la administración española a los exiliados. Añado algo, cada consulado está pidiendo documentación, vamos a decir, hay algunos consulados que están pidiendo documentación cuando, por ejemplo, en la época del 36 al del 36 al 55 no tienen que probar el exilio, que es lo que establece la ley. Y hay algunos consulados que te piden que pruebes el exilio, ¿vale? Del 56 al 78 es lo que establece la ley, tienes que probar el exilio, pero antes no. Y hay consulados que están exigiendo que se pruebe el exilio en toda la época del franquismo. Entonces, para poder probar el exilio, tenemos que tener la documentación de demostrar que ese abuelo, esa abuela, ha sido beneficiario de alguna pensión que se otorgaba a los españoles que estaban en el exilio por medio al consulado español en el lugar donde estuvieron residiendo. ¿Qué otra prueba para demostrar que se encontraba en el exilio? Certificaciones o informes expedidos por las entidades o instituciones españolas que prueben la situación de represión o persecución política del exiliado. Imagínate que ese señor puso una denuncia, que se inscribió en el consulado, que constituyó un partido político, cualquier otro documento que pueda referirse a que se encontraba fuera del territorio español y que estaba luchando desde lejos en ese exilio, también va a ser válido para probar ese exilio. ¿Qué otra documentación podemos presentar? Cualquier documento que pruebe la situación de represión o persecución. Muchos de ellos, por ejemplo, se agruparon organizaciones del ACNUR, que era para refugiados. Esa prueba también va a ser válida. La prueba de entrada, con ese sello de entrada en el pasaporte, también es una prueba válida. Si adquirió nacionalidad en el exterior, también es una prueba válida. Si se casó, también es otra prueba
todas las pruebas que usted pueda considerar que son válidas, yo le recomiendo que las reúna para que se pueda hacer un análisis de cuáles son las que usted tiene que presentar y evitemos que se archive su expediente o que no se pueda conceder más adelante porque le faltó algún documento. Pero revise, revise es mi recomendación antes de presentar y reúna cualquier documentación que usted considere que pueda ser una prueba válida para que se pueda analizar, ¿vale? ¿Qué otra documentación, vamos, qué documentos puedo acreditar la salida de territorio español y la permanencia en otro estado? ¿Cómo demuestro que mi abuelo, mi abuela salió de España y se radicó en otro país? ¿Cómo se puede demostrar? Pues con el pasaporte, con el título de viaje, con ese sello de entrada, tanto el sello de salida del territorio español como el sello de entrada que le pone migración en el pasaporte. Con eso también se podrá demostrar la entrada al otro país. Certificación de registro civil local del país, si en este caso se ha adquirido nacionalidad y se hizo nacional ese país, pues esa acogida que tuvo, esa transcripción de ser español a adquirir la nueva nacionalidad que ha adquirido, ese otro documento que usted puede demostrar que estaba en el exilio. Documentación oficial que conste el año de salida o llegada del territorio español. Cualquier documento que conste su llegada. Hay lugares donde cuando ellos llegaban se le daba un documento o se le enumeraba como refugiado. Ese documento, si usted puede tener acceso a ese documento, también es un documento que será válido. Certificación de registro de matrícula en el consulado español. No solamente para estos casos. Si usted va a adquirir nacionalidad porque su abuelo era español de origen, usted luego tiene que mantenerse inscrito en el consulado español donde usted esté residiendo. Y ese documento, todos los españoles que emigran, que viven en otros países, tienen la obligación de inscribirse en el consulado español de su lugar de residencia más cercano y se le emite un documento. Ese documento, si su abuelo emigró y continuó las relaciones con el consulado, puede que tenga esa inscripción en ese registro consular. ¿Qué otra documentación vemos? Certificaciones consulares que acrediten la residencia en el país de la acogida. Esas certificaciones consulares también se puede pedir en el consulado, obviamente. Y cualquier otro documento que pruebe la entrada o salida o permanencia en el otro estado. ¿Qué quiere decir esto? Como que se ha casado. Cualquier prueba que podamos demostrar que realmente salió de España y se estableció en otro lugar, ¿vale? ¿Quiénes solicitan por el anexo 2? Ahora nos vamos a otro supuesto. Acabamos de hablar del supuesto número 1, que es el supuesto de abuelos, hijos y abuelos. Es decir, si mi padre era español que emigra en la época del franquismo, si mi abuelo era español que emigra en la época del franquismo, cualquiera de los dos me da el derecho para que adquiera nacionalidad española. Supuesto 1. Ahora nos vamos con el supuesto número 2. Le acabo de enumerar exactamente la documentación que se va a requerir. No se necesita nada más que rellenar eso con el formulario, ¿vale? Ahora nos vamos al supuesto de quienes son hijos, no nietos, hijos de españolas que se casaron y al casarse con un extranjero antes del 1978, porque antes de esa época la Constitución española no establecía que las mujeres podían transferir nacionalidad española, y todo lo contrario, que al casarse con un extranjero perdían su nacionalidad, pues aquí nos vamos al supuesto número 2, donde el solicitante es hijo de una madre originariamente española que perdió su nacionalidad por casarse con extranjero antes del 29 de diciembre del 1978. ¿Qué nos encontramos aquí? Imagínense que mi madre es la española, que en el 1970 emigra, se casa con un ciudadano venezolano, y en ese momento ella no puede darme el derecho al yo nacer de nacionalidad española porque ellas no otorgaban el derecho a la nacionalidad, es decir, no podían dar el derecho a la nacionalidad. Para darle un ejemplo claro, creo que muchos conocen su nombre artístico, su trabajo artístico a la Bruja del 71. Esta señora participó en la guerrilla española y cuando emigra a México, ya se hace famosa por la participación en la serie del Chavo del Ocho, esa señora española cambia su nombre, pero sus hijos al ella emigrar no le transfieren nacionalidad española porque ella se casa en el extranjero y no puede transferir nacionalidad porque antes del 1978 no se transfería nacionalidad española. Entonces, en estos casos, ¿qué sucede con esas madres
que no transfirieron nacionalidad, que ahora se la pueden otorgar a sus hijos. Pero hay dos supuestos. Esa abuela fue dentro de la época del exilio, con lo cual, por ser mi abuela que emigró, mi abuela que también emigró en la época del franquismo, como nieto también puede aplicar. Aquí directamente lo que dice el supuesto 2 es que aplica por el supuesto de los hijos, pero si yo soy nieto de una abuela que emigró antes de, en la época del franquismo, me voy al supuesto 1 y también puedo aplicar, ¿vale? Con lo cual, vale para los dos supuestos esta opción. ¿Qué documentación tienen que presentar en este supuesto, en el supuesto número 2? Pues la certificación literal de nacimiento del solicitante, como dijimos anteriormente, legalizada, apostillada y traducida. El documento de identidad tiene que ser residente, la persona que está haciendo la solicitud para presentarla en el consulado español en su lugar de residencia. Certificado literal de matrimonio de la madre con el ciudadano extranjero, es decir, tengo que demostrar que se casó con un extranjero, con lo cual fue motivo de perder su nacionalidad. Certificado literal de nacimiento de la madre para poder acreditarlo. El documento que se acredite la adquisición de la, en el caso que tenga, que adquiriera la nacionalidad del marido, pues un documento que acredite que adquirió la nacionalidad del marido y documentos que acrediten, en este caso, que estuvo vigente en ese lugar, que se celebró en ese lugar el matrimonio. Con esa documentación, pues será suficiente para que se pueda tener el derecho a adquirir nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática en el supuesto 2 de las madres que antes del 1978 se casaron con extranjeros y perdían el derecho de transferir nacionalidad española. Vamos ahora con el supuesto número 3 para pasar luego a la parte de las preguntas, ¿vale? El supuesto número 3, aquí nos encontramos con un supuesto sumamente interesante que llama mucho la atención este supuesto, y hablamos de los hijos mayores de edad de padre o madre de nacionalidad española a través de la disposición 2022, la disposición adicional octava y la disposición séptima de la ley 52-2007. Llanamente, ¿qué significa esto? Significa que si usted es hijo de un español que adquirió nacionalidad española por la ley de nietos y usted no llegó a optar porque era mayor de edad, en el supuesto 3, ahora usted va a poder aplicar, ¿vale? Con este supuesto número 3, usted va a poder aplicar. Entonces, aquí nos encontramos, vamos a poner un ejemplo. El padre de José obtuvo la nacionalidad española de origen a través de la ley 52-2007, que fue la ley de nietos, que cerró en el 2009. Ahora José podrá solicitar nacionalidad a través del anexo 3 de esta ley 20/2022 de la ley de memoria democrática. La ley no es de nietos, pero si mi padre adquirió esa nacionalidad por la ley de nietos y yo no pude por ser mayor de edad, esos hijos de esos padres pueden adquirirla, es lo que establece la ley. ¿Y qué documentos hay que presentar en este supuesto o en el supuesto número 3? Pues certificado de nacimiento, como hemos dicho anteriormente, legalizado, apostillado y traducido en los casos que corresponda. Certificado de nacimiento del padre o la madre, en este caso español. Documento de identidad del solicitante, su documento de residencia. Y cualquier otro documento de prueba que sea necesario. Pero con esto será suficiente. Con el acta de nacimiento de su padre o madre, que es español de origen, su de la documentación de usted y rellenar el formulario, es suficiente para que adquiera la nacionalidad española por esta ley de memoria democrática. Algunas preguntas frecuentes que nos hemos encontrado últimamente en las redes sociales que nos estáis haciendo. ¿Alguna novedad en CIT en Registro Civil de Madrid? Porque seguramente tengo algunas preguntas por aquí al respecto. No, todavía en Madrid no han empezado a dar citas para la ley de memoria democrática. Los mantendremos informados. Sí, salen citas, pero todavía el Registro Civil de Madrid no ha puesto a disposición las citas para empezar a presentar las solicitudes desde el territorio español. Algunos registros civiles aceptan la solicitud sin poner ningún reparo, en otros solicitan la documentación escaneada vía correo electrónico para asignar una cita previa. Es decir, hay consulados que actualmente, porque nosotros ya hemos hecho varias presentaciones de diferentes consulados y tenemos pues experiencias diversas con cada uno de los consulados. Hay consulados que están, que tú puedes hacer la presentación por medio de mensajería. Pero no es que tú vas a mandar a una persona que la haga la solicitud, no. La mensajería, usted tiene que ir con su documento y presentarle a usted la mensajería
o solicitar cita al consulado para usted ir a presentar personalmente la documentación. ¿Vale? Estas son las vías que se están utilizando. Otros nos están pidiendo que se escanee la documentación y luego se pida la cita. Hay que ir viendo, dependiendo de cada consulado, cómo se va haciendo la solicitud. No, en todos no está haciendo de la misma manera. ¿Vale? Con lo cual es importante estar pendiente de ello. ¿Puedo aplicar desde España? Para las personas que quieran aplicar desde el territorio español, tienen que ser residentes en territorio español. Es decir, tienen que tener NIE, número de identificación como extranjero, para que puedan aplicar desde el territorio español. ¿Vale? Si usted no tiene NIE, no puede aplicar a la Ley de Memoria Democrática desde España. ¿Cómo puedo aplicar? ¿Puedo aplicar como nieto o bisnieto? Como nieto, sí, a través del anexo 1, que es lo que he explicado, hijos y nietos pueden aplicar. Como bisnieto tendrá que esperar a que su padre o madre obtenga nacionalidad y si aún está vigente la Ley de Memoria Democrática, aplicaría al anexo 3. Es decir, ahora mismo soy bisnieto, pero mi padre la va a adquirir. Mi padre adquiere nacionalidad por el anexo 1. Si la presenta ahora mismo y sale lo antes posible su nacionalidad, yo tengo un padre español por origen. Con lo cual, yo ahora, con el bisnieto, con el anexo 3, puedo obtener la ley, puedo obtener nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática porque mi padre lo obtuvo dentro de la ley. ¿Vale? Es la manera de que el bisnieto pueda acceder. La adquiere mi padre porque su abuelo es español, la adquiere él. Yo no puedo adquirirla porque soy bisnieto y no llega a todavía esa generación. Si él la adquiere antes que cierre la ley, pues yo la adquiero por el supuesto 3, por tener un padre español de origen. ¿Vale? Espero que habéis entendido esto para las preguntas que nos hacen frecuentemente del tema de los bisnietos. Así es que pueden adquirirla. Entonces, por eso animamos tanto a que puedan hacer lo antes posible su solicitud, que hagan sus presentaciones correctas para evitar que se archive su expediente, para evitar que no esté correcto. Hacer todo correctamente para que puedan acceder por esta vía. ¿Vale? Con lo cual, vámonos a las preguntas, que yo creo ya con esto hemos terminado. Vamos a ver si fuera la última que tenía por aquí. Ah, no, tengo otra pregunta. ¿Cómo puedo presentar mis solicitudes de fuera de España? Las solicitudes se hacen desde el lugar donde usted esté residiendo. Si está en el extranjero, en los consulados españoles en el exterior. Y los que están en España, de este registro civil de su domicilio. Así que, muchas gracias. Y vamos a la sesión de preguntas ahora. Vamos a comenzar con la parte de preguntas. Un momentito, por favor. Vamos a dar inicio, ya tenemos unas cuantas acumuladas. Vamos a ver, la primera de Carlos, que antes de que estuviéramos en el directo, nos envió su pregunta. Hola, mi abuela emigró en el 1910. Igual puedo aplicar, aunque no tenga los papeles del exilio, porque solo tengo actas de nacimiento en España y el resto de las actas, matrimonio y defunción son de Argentina. Carlos, tendremos que analizar vuestra documentación, la documentación que usted posea, para saber si realmente usted puede aplicar, porque en la época que le emigra no es la época del franquismo, ¿vale? Que hay que demostrar que en esa época que él se quedó en el exilio, se inscribió como refugiado, se inscribió en el exilio, que no pudo retornar. Hay que buscar pruebas. Nosotros estamos buscando base de datos para ver dónde se va a documentar. No está muy abierta la base de datos todavía, se está documentando, de personas que emigraron, a ver si podemos recuperar documentación. Entonces, en esa época no es la época del franquismo, pero si se buscan pruebas de que se inscribió a cualquier institución y se acogió como refugiado, sí va a poder aplicar. Pero hay que buscar esas pruebas y documentarlo para que usted lo pueda hacer. Vamos con Félix. Félix, hola, buenos días. ¿Conoce si ya está la DIGE funcionando en los consulados? La pregunta es para saber si aplico desde otro país donde resido. No tiene que viajar al expediente a La Habana. Gracias. Félix, todos los expedientes al principio, usted lo va a poder presentar en el consulado español donde usted esté residiendo. Ese consulado español donde usted resida va a trasladar su expediente a el consulado español de su lugar de residencia, que es lo que establece, de su lugar de nacimiento, que es lo que establece la ley. Voy a poner un ejemplo. Si usted es cubano, pero está en la República Dominicana, presenta el expediente en el consulado español de la República Dominicana y el consulado español de la República Dominicana envía su expediente al consulado español en La Habana, ¿vale? Usted no tiene que viajar a La Habana, pero su expediente va a viajar a La Habana. Cuando esté resuelto, vuelve a República Dominicana
y ahí le avisan para que usted ya vaya a hacer la juda. Es así como funciona y que esté establecido en la ley. Seguimos con Norgea. Hola, me encuentro en Venezuela. El 9 de diciembre tengo cita. El registro civil abrieron para tramitar nacionalidad. Cuento con pasaporte de mi abuelo y gaceta oficial suficiente para adquirirla. A ver, si usted tiene cita, yo le recomendaría que hiciera una cita con nuestro equipo, si usted quiere que se le evalúe la documentación, que se vea que está todo correcto, para que lleve toda la documentación, ¿vale? Registro civil en Madrid, todavía no ha abierto, pero sí los consulados en el exterior. Hola, me encuentro en Venezuela, que la gaceta oficial sí, en principio debería ser suficiente, hay que mirar la documentación, pero en principio lo que usted me comenta debe ser suficiente. Libe Print nos pregunta, hola licenciada, ¿sabe cuánto puedo aplicar para mi nacionalidad en España? Es que no están dando cita por la Ley de Memoria Democrática y pertenezco al Registro Central de Madrid. Lo que acabo de informar hace un momento, que todavía no tenemos las fechas de las citas en el territorio español, ¿vale? Pedro, ya a mi padre le entregaron pasaporte de ciudadanía. Yo apliqué, envié todo el formulario y espero por la cita, ya que gracias a ustedes me brindaron la información que necesitaba. Muchísimas gracias, Pedro. Nos alegra que la información que le hemos brindado le sirviera para usted avanzar en su trámite. Esta ya está repetida. Eddie nos pregunta, hay un caso de un cubano residente en España que ha sido uno de los primeros casos que se ha otorgado una nacionalidad por hijo mayor. ¿Cómo es posible si el consulado de España en Cuba aún no está abierto? El consulado de España en Cuba ya comenzó a dar citas, ha habilitado la opción para citas, ¿vale? Eso puede corroborarlo porque sí se ha habilitado las citas ya en el consulado de La Habana. Pero Cuba no tiene que dar citas. Si la persona es residente en territorio español y él lo tramita por España, ellos lo que hicieron es tramitarlo aquí y lo enviaron al consulado de La Habana, a la parte que se va a encargar de certificar si la documentación enviada es la correcta, y por eso se le otorga nacionalidad. Él no necesitaba cita en Cuba. Necesitaba era únicamente la cita aquí y remitirlo a Cuba para poder, para que eso fuera viable. Maribel nos pregunta, buenos días, soy hija de español reconocida por mi padre, pero no tengo nacionalidad, ya que mi padre falleció y tengo unos documentos y pasaporte de mi papá, ¿cómo me pueden ayudar? Maribel, primeramente, si tu padre era español, puedes aplicar, ¿vale? Hay que documentar que salió de España en la época del franquismo para que tú puedas tener el derecho a adquirir nacionalidad española, Maribel. ¿Vale? Si él salió del 36 al 78, del 36 al 55 no tiene que demostrar nada del exilio, pero del 56 al 78 sí tiene que demostrarlo. Yo te recomendaría pues que nos pase los datos si quieres una cita con nosotros para ayudarte a buscar la documentación que necesitas. Maribel, ya le hemos respondido, que se repite. Bárbara, mi madre llegó a Venezuela en el 58, con 16 años como migrante. Se casó en el 63 con un italiano y le dieron nacionalidad italiana. Tiene nacionalidad otra vez en el 2005. ¿Aplico yo? Bárbara, sí aplicas, porque tu madre no podía darte nacionalidad por casarse en el extranjero con un extranjero. Con lo cual, en este caso, en el supuesto número 2, que es el que he explicado, perfectamente que puedes aplicar. Bárbara, mi madre llegó a Venezuela con esa, ya le hemos dicho, así se me están repitiendo. Ricardo, si una persona es hija de madre y padre españoles, ambos nacidos en España, al momento de esa persona adquirir nacionalidad vía código civil, esa nacionalidad otorga el origen. Si una persona es hija de padre y madre española, ambos nacidos en España, al momento de esa persona adquirir nacionalidad vía código civil. A ver, si esa persona, Ricardo, adquiere la nacionalidad por origen, adquiere cuando los padres son españoles por origen. El hecho de haber nacido en España no te da nacionalidad por origen, ¿vale? Hay que ver lo que digan las actas de nacimiento de esos padres. Te transfieren nacionalidad por origen cuando tus ancestros ya son españoles de origen. Ojo, ¿vale? Eddie, para los cubanos residentes legales en España, que son hijos de mayores, ese expediente también tiene que ir al consulado de España en La Habana. Sí, pero va por otra vía, Eddie. Lo que hace es que se envía al consulado de La Habana para que se certifique allí, se haga el acta de nacimiento y lo remiten aquí. Pero él hace todo en España, no tiene que ir a Cuba a hacer absolutamente nada. Félix, pero dice que la instrucción que acepta a todos los nietos de abuelos, sin importar la fecha de migración. Sin importar la fecha de migración, no. La fecha de migración tiene que ser
Porque hay una doble vía con esa interpretación. La fecha de migración tiene que ser del 36 al 78. Mirta, ¿qué pasa si mi abuela vino antes del 36, pero ella es española de nacimiento, aquí en Santo Domingo se casó, pero nieta pudo solicitar desde República Dominicana? Su caso, Mirta, es por el supuesto número 2, porque ella perdía el derecho de transferir nacionalidad a sus hijos, ¿vale? Con lo cual ella puede aplicar por dos vías. Pueden aplicar los hijos porque ella no podía transferir nacionalidad al casarse en el extranjero, en República Dominicana. Y en el supuesto 1, los nietos, porque emigra antes del 36, pero si tenemos documentación de que se casa en extranjero y se inscribe en el consulado, es una demostración de que se queda en el exilio porque no pudo retornar por la guerra, ¿vale? Con lo cual hay dos supuestos en los que pueden aplicar. Ada Karina nos dice, somos cuatro hermanos de español nacido en España, que emigró a Venezuela en el 1956. La más pequeña nació luego de perder la nacionalidad. Ella también aplica. Si ustedes nacieron en España y emigraron a Venezuela, actualmente sí, ustedes pueden hacer la solicitud porque su padre era español de origen. Ustedes estaban en la época del exilio, aplicarían para todos ustedes. Verónica, hola, buenas tardes. ¿Cómo se presenta y dónde el auxilio registral con el anexo 4? O sea, ¿se hace junto con el expediente de la memoria democrática o se pide aparte? A ver, se hace toda la solicitud al conjunto para presentar. Tiene que pedir toda la documentación y se aporta todo. Usted puede presentar un expediente y si le faltan documentos, tiene 30 días para subsanar. Marianela Guerrero, ¿qué pasa si soy bisnieta? Lo acabo de explicar, Marianela. Para los bisnietos tiene que adquirirlo primero tu padre para que luego tú lo puedas adquirir si aún está vigente la ley. Seguimos con buenas tardes, saludos desde Barcelona, buenas tardes. Félix, los hijos de españoles que nacieron en Cuba son considerados españoles de origen. Según la Constitución española, cualquier español por ius sanguinis también es español. A ver, los hijos de españoles que nacen en Cuba son españoles de origen sus padres, con lo cual a ellos ahora por esta ley de memoria democrática adquieren el derecho de poder adquirir nacionalidad y la adquieren por origen siempre que sus padres tuvieran nacionalidad española. Tenemos con Welin. Hola, Navy, quiero saber si quiero saber, ya deposité mi documento en el Consulado de República Dominicana, ¿qué tiempo dura ese proceso? Soy hija mayor de madre española por la ley 52.007. No sabemos, Welin, nosotros hemos presentado varios casos ya en República Dominicana. Les iremos informando cuando tengamos el primero resuelto. Hemos visto que los consulados emiten comunicación de cuando se resuelve el primer expediente dentro de su consulado. Aún no tenemos el primero de República Dominicana y esperamos que seamos uno de los primeros, pero presentado está. Cuando tengamos un poquito más de práctico, tengamos el primero favorable, le avisaremos. ¿Por qué algunos dicen que en algunos casos, si el español mantuvo su nacionalidad o la recuperó, no se demostrará el exilio por ser originariamente español? Por los tiempos. Del 36 al 55 no tiene que demostrar documentación del exilio. En cambio, del 56 al 78 tiene que demostrar documentación del exilio. No sé por qué se repite la pregunta. Medina, saludo, buenas tardes, Ney. Un placer saludarle y compartir con usted cada entrega. Un fuerte abrazo. Gracias, Medina. Gracias por estar conectado. Chicos, cuando vean que se me duplican, por favor, no ponerlas, por favor, las preguntas se están duplicando. Pedro, si ya mi padre tiene ciudadanía y yo como nieto solo debo llevar los documentos de mis padres, ya que mi padre la tuvo por la ley 52. Si mi padre tiene su ciudadanía y yo como nieto solo debo llevar, sí, debes llevar tu documentación y el acta de tu padre. Si fue en ese mismo consulado que la adquirió, el consulado tiene la obligación. En este caso, de emitirte el documento que te falte. Pero consulta con el consulado antes, ¿vale? Pedro, si ya mi padre tiene su ciudadanía y yo como nieto, le hemos respondido. Jacqueline, hola Nevio, buenas tardes. Gracias por dedicar tu tiempo y explicar tan claro todo. Mi duda es, estoy viviendo en España, tengo NIE por asilo en trámite. ¿Cuenta como residencia para poder presentar mi expediente? Sí. Cuenta Jacqueline como residencia para que puedas presentar tu expediente desde territorio español. Gracias por seguirnos.
Jorge, salió una nota sobre que hay un grupo de parlamentarios que quiere quitar la ley de memoria democrática. Alegan que con esta ley cualquier descendiente español que saliera en esa época, lo cual le podría no haber salido por una causa política ni democrática. ¿Qué tan posible es que logren quitar la ley? Casi imposible, porque la ley ya fue aprobada y es una ley. Es decir, para que la puedan derogar, pues tendrá un proceso un poquito largo. Ingrid, hola, bendiciones desde República Dominicana. Gracias, Ingrid, gracias por estar conectada. Mirko nos pregunta, ¿fotos se necesita? Sí, se necesitan fotos. Por ejemplo, el consulado de República Dominicana, cuando vas a enviar la documentación, cuando estás enviando la documentación de manera, un momentito, por favor, que tengo que quitar una llamada que está entrando, que no sé cómo se quita. Bueno, el consulado de la República Dominicana te pide que envíes fotos en el formulario. Cada consulado pone sus anexos, pero te pide que ponga las fotos para que la pueda enviar. Vamos con la siguiente, por favor. A ver. Roberto, mi padre obtuvo nacionalidad por el artículo 21B del Código Civil en el año 2003. ¿Puedo aplicar bajo qué supuesto? Si tuvo nacionalidad, un momentito, que se me sale. Vamos a ver. Mi padre obtuvo nacionalidad por el artículo 21B del Código Civil del año 2000. ¿Puedo aplicar? Sí, aplicas bajo el supuesto número 3, que es el supuesto que estaba explicando hace un momentito. El supuesto 3 de que tú tienes un padre que adquirió nacionalidad de origen por el supuesto tuyo y por la ley 52. Un momentito. Un segundo, por favor. Ahora, que se me ponen unos teléfonos que comienzan a activarse notificaciones. Vamos con el siguiente. Amada, buenas tardes. En el literal de mi padre, en el artículo 20.1, ¿yo podría solicitarla por él? No, usted no puede solicitarla por su padre. Si su padre ha fallecido, ya no puede hacer la solicitud. Se hace la solicitud para personas vivas exclusivamente. Félix, pero ya han dicho que los hijos actuales pueden aplicar si su padre está aplicando la ley de memoria democrática en conjunto. A ver, depende del supuesto, Félix. Si el supuesto es de hijos y nietos, ahí pueden hacerlo los dos, porque uno lo hace por los hijos y otro lo hace por los nietos. Pero si es el supuesto 3, por ejemplo, que es únicamente de padre, tus hijos no pueden aplicar porque no están aplicando por el abuelo. Tienen que esperar que tú la tengas para que lo puedan hacer, ¿vale? Hay una confusión, depende del tipo de supuesto. Ingrid, doctor, una pregunta. Para que mi esposo me pida, ¿tiene que tener un piso a su nombre, aunque sea alquilado, para que me puedan salir los papeles? Ingrid, ¿qué residencia tiene su esposo? ¿Tiene nacionalidad o tiene residencia en régimen general? Depende de esto, pero no tiene que tener ningún piso a su nombre. Con que esté alquilado, si es por régimen general, con un informe de viabilidad, será suficiente. Y si es comunitario, demostrando que tiene medios de vida para sufragar sus gastos aquí, también será suficiente. No tiene que tener un piso. Norgea nos pregunta, si todos los nietos de mi abuelo queremos sacar la nacionalidad, ¿cómo podemos hacer para presentar los documentos a todos los primos? ¿Devuelven los documentos o los retienen en el consulado? Cada expediente es individual. Cada uno tiene que sacar los mismos documentos. Cada documento es individual, cada expediente, ¿vale? No se devuelve la documentación. Mirta, ¿qué pasa? Ya hemos respondido a Mirta. Vamos con la siguiente. Si tengo un NIE en España, ¿no podría hacer la solicitud? Sí, si tienes NIE en España, podrás hacer la solicitud. No entiendo por qué dices que no la podrás hacer. Efectivamente, la podrás hacer. Desde España. Tienes que tener NIE para hacerla desde España. Ricardo, si alguien adquiere su nacionalidad por esta ley de memoria democrática, se entiende que la misma es de origen. Teniendo categoría de origen a través del Código Civil fuera de la vigencia de esta ley, el hijo de esa persona la adquiere por origen. Efectivamente, Ricardo, por esta ley te la dan por origen y tus hijos podrán adquirirla por origen también. Y si son menores de edad, la adquieren, aunque cierre la ley, la van a poder adquirir aún cierre la ley. Gasca, no tengo la partida lateral de mi abuela. ¿Cómo puedo buscar? No tengo familia en España. Pues tan fácil, Gasca. Contacte con tolentinoabogados.com, haga una cita, que hay un equipo de historiadores y de expertos que van a poder ayudarle. Con gusto vamos a poder ayudarle. Andrea, si no me encuentro en el país donde soy residente, ¿los documentos se pueden enviar por correo y ser introducido por una familia? No, porque es personal. El trámite es personal, lo dije anteriormente. Ese trámite está siendo personalísimo.
¿vale? Con lo cual tiene que estar presente, ya sea para enviarlo por mensajería o para la cita. Pedro, quiero saber, ya mi padre tiene ciudadanía, ¿cuáles documentos debo yo depositar como nieto para obtener mi nacionalidad española? El supuesto 1, hemos dicho anteriormente, actas de nacimiento de su padre, acta de nacimiento del abuelo, si va a aplicar por el supuesto 1, acta de nacimiento de usted y las pruebas del exilio para poder adquirir. ¿Cómo se solicita cita? Depende de cada consulado. Cada consulado indica cómo hacer la cita. Nosotros estamos ayudando a diferentes personas a hacer su solicitud de cita y a preparar el expediente. Con lo cual, da igual en el país que te encuentres, nosotros pues tenemos servicio, tenemos 3 modalidades de servicio que estamos dando para que puedas aplicar por esta ley, ¿vale? Que te damos la asesoría, te ayudamos con la cita y en algunos casos tenemos personas en el país donde te encuentras para también presentar el trámite junto contigo. Michelle nos pregunta, ¿cómo me solicitan un documento? Y me dicen que no es necesario literal. ¿Quiere decir que ese documento no es necesario que sea apostillado? Vamos a ver, Michelle, la documentación, el acta de nacimiento, tiene que ser un acta de nacimiento literal. Ese acta de nacimiento tendrá que estar legalizada, apostillada y traducida. Las apostillas va a depender si el país donde estás haciendo la solicitud tiene apostilla de la Haya, tiene convenio de la Haya con España. Si no, tiene que pasar por el consulado español. Babutwell nos pregunta, mi abuelo llegó en el 53 a Venezuela, mi mamá nace en el 61 y es presentada en el consulado, nunca perdió su nacionalidad. Yo opto por la ley de memoria democrática. Sí, usted opta porque no tienen que haber perdido nacionalidad, únicamente tienen que haber emigrado en la época del franquismo, del 36 al 78. Naranjo, hola, ¿todavía se puede solicitar ciudadanía española por residencia sefardí? Naranjo, se solicita por carta de naturaleza. España cerró en el 2019. Y Portugal cambió las condiciones para adquirirla. Pero sí, está abierto el proceso, hay que ver en cuál parte usted entra. Y por España continúa el proceso que nunca cerró, el de carta de naturaleza. Maite nos dice, ¿el consulado de España en Santo Domingo está dando cita? Sí, señor, está dando cita y se están presentando también por media mensajería. Nosotros ya tenemos ya algunos cuantos expedientes que se han presentado esta semana. Losandra, hola, con el número del DNI del originariamente español, ¿dónde se puede obtener la inscripción de nacimiento? Las actas de nacimiento se solicitan en los registros civiles centrales, si ha nacido en el extranjero, o en registro civil de nacimiento, si ha nacido en el territorio español. Libeprin, licenciada, una pregunta. ¿Una persona cubana en situación irregular puede con el certificado de padrón y demás documento aplicar en España? No, tiene que tener residencia para aplicar desde España. Maribel Hernández, muchas gracias. Gracias, Maribel. Kaita, hola, una consulta. Si mi madre adquirió nacionalidad por la ley 52-2007, necesito aportar el DNI y el pasaporte de mi madre en vigor. Con el acta de nacimiento será suficiente, no tiene que aportar su DNI. Con el acta de nacimiento, si usted quiere añadir el pasaporte y el DNI, es otra cosa, pero el acta de nacimiento es únicamente válida, no necesita ninguna otra documentación, ¿vale? Eduardo, ¿qué otra opción tengo si estoy irregular en España para solicitar nacionalidad por ley de memoria democrática? A ver, si usted está irregular en España, usted no puede hacer la aplicación de la ley de memoria democrática, tiene que ir a su país de origen, su país de nacionalidad, para poder aplicar desde allí. Desde España no puede aplicar irregular. Yo lo que le puedo recomendar es que pida una cita con el equipo de expertos en Tolentino Abogados y desde aquí pues le vamos a ayudar con las opciones de regularización. Esto sí lo podemos hacer nosotros desde aquí, ¿vale? Carolina, hola, buenas, soy nieta de español. Carolina, ya hemos explicado, supuesto 1 para nietos de españoles que emigraron del 36 al 78. Mi abuelo llegó en el 53 a Venezuela, mi madre nace, esa ya le hemos respondido. Carolina, mi padre nació allá. Discípula de Jesús nos dice, tengo entendido que el anexo 1 se desdobló en 1A y 1B después de la institución del 26 de octubre, por lo cual entiendo que no es obligatorio que haya emigrado después del franquismo. Discípula, a ver, yo expliqué que hay 2 opciones, lo expliqué en el inicio del directo, no sé si estaba conectada con nosotros. Expliqué que hay opción 1, del 36 al 55, al 29 de diciembre del 55. En esa opción ni siquiera tienen que presentar que estarán en el exilio y no tienen que haber pedido nacionalidad o no, en ninguno de los casos. Y del 56 al 78, hay que presentar exilio. Las personas que son antes del franquismo, lo que tienen que justificar es que en la época del franquismo no retornaron a España
porque estaban exiliados y que tienen algún documento que pruebe el exilio. Imagínense, migra en el 1920. Vale, estoy en otro país. Demuéstrame que te inscribiste en el consulado, que te inscribiste como refugiado, que estabas cobrando alguna pensión en el exilio. Tienes que demostrar prueba del exilio, aunque no emigraras en la época del exilio. Razón por la que te quedaste y no pudiste volver al territorio español. María Emilia, buen día, doctora. Gracias por toda la información que nos dio y mañana ya tengo la cita. Gracias a Dios, Venezuela. Gracias por la información que me dio. Ya mañana tengo cita. Bravo, muy bien, María Emilia. Nos alegra que la información que le hemos dado fuera de valor. Muchas gracias. Carolina, mi abuelo se vino en el 1950, Carolina. Me estás haciendo preguntas sueltas y no puedo responderte. Necesito que me hagas la pregunta completa para poder darte una respuesta. Alexandre, estoy en España de manera irregular. No puedes aplicar si estás de manera irregular por la ley de memoria democrática. Tienes que regularizarte. Habla con el equipo de Tolentino que seguramente te dan una opción para poder regularizarte lo antes posible. Carmen, desde Venezuela, mis abuelos eran españoles. Sus actos de matrimonio tienen errores. ¿Dónde se rectifica? En el consulado, registro civil. Vas a tener que hacer la solicitud en el consulado español de Venezuela en el área de registro civil. Alexandre nos pregunta, estoy en España de manera irregular, ¿puedo solicitar la nacionalidad por la ley de memoria democrática? No, Alexandre, no puedes hacerlo. Ortega nos dice, hola, buenas tardes, mi padre era español, ya fallecido, ¿cómo obtengo nacionalidad heredada? Soy venezolano. Por medio de tu padre no la puedes obtener, la podrías obtener por tu abuelo, si entra dentro del supuesto número uno, porque tu padre ha fallecido, mi padre español ya fallecido, ¿cómo obtengo nacionalidad heredada? Si tu padre español que falleció y tuvo nacionalidad de origen, es decir, la hizo por nieto, la tuvo por opción en su momento, puedes aplicar en el supuesto número 3, que es lo que he explicado ahora, ¿vale? Así que cuando acabemos el directo, te invito a que vayas al inicio, que se queda grabado en nuestro canal de YouTube, para que veas los supuestos y los requisitos que lo puse al inicio. Si una persona recuperó una nacionalidad de origen, sus hijos mayores pueden tener a través del anexo 3, sí, da igual, la perdiera o no, si la adquirió por la ley de nietos, puede adquirirla ahora a sus hijos con el supuesto 3. Mirta, gracias, Navy. De todas maneras, agradezco tu respuesta. Tenemos el sitio contratado con ustedes, 9 nietos. Hola, Mirta, sí. No estaba segura si eras tú, pero sí sé que estáis contratando con nosotros y las instrucciones que le hemos dado está todo correcto. Gracias por la confianza, Mirta. Ortega, ¿qué requisitos necesito? ¿Para qué, Ortega? Maribel, ¿cómo me comunico con ustedes para postular y entregar documentos? ¿Tengo que ir al consulado aquí en Venezuela? No, Maribel. Usted hace una cita en tolentinoabogados.com/cita. Tenemos experto y hay 3 modalidades que estamos dando de servicio para asistencia en los países de origen. Nosotros revisamos la documentación, le hacemos sus citas, le entregamos la documentación que usted tiene que personarse, con lo cual elija la modalidad que más se ajuste económicamente a lo que usted necesita. Hago una cita con el equipo de experto que le podemos ayudar. Nosotros hacemos las solicitudes de cita y todo el proceso. Hay proceso desde el más básico hasta el completo, ¿vale? Carezales, en una asesoría con ustedes me dijeron que a pesar de que mi abuelo migrara en el 56, no debía demostrar exilio por ser originariamente español. Me siento perdida. Siendo originariamente español, a ver, hay consulados, como dije anteriormente, Karel, hay consulados que están exigiendo que usted demuestre el exilio, otros no. Hay que ver qué documentos de prueba. Si usted tiene documento de prueba, su abuelo era originariamente español, efectivamente no tiene que demostrarlo. Pero hay personas que en la época de migración, ese consulado requiere documentación adicional del exilio. ¿Vale? El pasaporte es un documento del exilio, es una demostración de que esa persona está en el exilio. El acta de residencia en otro país es un documento del exilio. ¿Vale? Hay que evaluar, seguramente el equipo que la ha atendido, de todas maneras voy a mirar su consulta, quién la pasó. Seguramente le ha respondido correctamente sobre qué documentación tiene que aplicar. Y si le han indicado que usted no tiene que aplicar, no tiene que demostrar nada más, es correcto. ¿Vale? De todas maneras, lo vamos a mirar. Ángeles, si una persona recuperó la nacionalidad por el artículo 26.1, puede el mayor por el anexo 3, siempre que sean por la recuperación que la tuvieron por opción en su momento, esta nacionalidad, por el anexo 3, un hijo mayor de un español, en este caso, que obtuvo nacionalidad por opción o origen, va a poder tener el derecho. Isabel, ¿es necesaria la partida de matrimonio del padre español si estoy optando por mi abuelo exiliado? No, no es necesario el acta de matrimonio. Mejía, mi papá se va a pasar de opción a origen.
¿Qué documento necesitamos? Mi padre es español de nacimiento. Mejía, eso lo tenemos para el siguiente directo. Vale, pero si quiere ya respuesta, escríbanos ahora mismo en tolentinoabogados.com, consulta web gratuita, que le van a indicar que lo tenemos ya por escrito para que sepa cómo puede hacerlo. Vale, pero lo tenemos ya para el próximo directo programado. Daniel, soy ciudadano por opción desde el 1996 por disposición transitoria ley 2995. ¿Puedo cambiar origen con la ley de memoria democrática? El caso de usted que es el 95, entendemos que sí, pero tengo que analizarlo porque hasta ahora se hizo el supuesto de el artículo 20.1, si mal no recuerdo. Pero entiendo que en su caso las personas que tuvieron nacionalidad por opción ahora, que creo que entra casi todos los supuestos, puede usted también entrar por origen igual para adquirirla y poder luego transmitir esa nacionalidad por origen también. Mirko, buenas tardes. ¿Se necesita foto? Sí, Mirko, hemos indicado que los consulados están exigiendo foto para presentar en el expediente. Jorge, en Miami, para el anexo 3, piden acreditar el estado civil de los padres. Mis padres se divorciaron, mi padre español se casó. ¿Se presenta divorcio de mis padres o el acta de matrimonio de mi padre? El acta de matrimonio actual que tenga tu padre, ¿vale? Y si se había casado con tu madre, pues yo presentaría acta de divorcio y el acta de nacimiento. Presentaría los dos documentos. Ese es un ejemplo de que los consulados, cada consulado está haciendo solicitudes independientes. Me estaban preguntando anteriormente, pero como dije, hay una serie de requisitos, pero llevarse de la documentación que requiere el consulado. El consulado donde usted va a presentar tiene documentación específica y es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Eduardo, ¿puedo hacer la solicitud estando? Eduardo, le hemos respondido que no, no puede hacer solicitud estando en situación irregular en España, no se puede. Aled, buen día. Yo solicité certificado literal de nacimiento en línea, pero aún no tengo respuesta. ¿Cómo puedo revisar cómo va el proceso? ¿Ustedes me pueden ayudar? Sí, Aled, nosotros podemos ayudarle porque nosotros tenemos acuerdo con el Colegio de Abogados y nos emiten las actas en menos de 3 días, ¿vale? Con lo cual, pida una cita con nuestro equipo para que podamos ayudarle. Vamos con la siguiente. Zaira, ¿qué diferencia e importancia tiene hacer la solicitud presencial o por agencia en cuanto a agilidad? Eso va a depender del consulado. Y hasta que no tengamos la primera, no te puedo indicar. Porque hay tiempos que están, hay consulados que van a tardar más tiempo que otros en responder. Amada, la literal de mi padre dice 20.1 obtuvo entre 2006 y 2007. Eso dice en su literal. Él está con vida y reside en España. Necesito la información, por favor. Amada, puede pedir la cita con nosotros para que le informemos, pero en principio quienes hicieron la solicitud por opción, en el supuesto 3, los hijos mayores pueden adquirirla y ellos también tienen otra opción que por tenerla por opción, en el supuesto 5, pueden tenerla ahora por origen. Ingrid, el ciudadano español. Virtuagro nos dice, si resido de forma irregular en España, ¿puedo iniciar mi trámite en el registro civil donde estoy empadronado? No. No, no. Si usted se encuentra de manera irregular en territorio español, no puede presentar la nacionalidad por la ley de memoria democrática. Tiene que estar de manera regular en territorio español. Vamos a ver si el Registro Civil de Madrid se pronuncia de otra manera. Todavía no ha habilitado ni las citas, pero tenemos que esperar que nos indique. Isabel, soy nieta de abuelo exiliado en el 50. Mi padre es español de origen también. Mis hijos menores aplican. Los nietos de español de origen, al igual que yo, soy nieta de español de origen. Isabel, si usted aplica por el supuesto 1, cuando usted aplique, lo obtenga, sus hijos menores de edad van a poder tenerla, aún cierre la ley, ¿vale? Daniel, ya esa le hemos respondido, la de Daniel. Muchas gracias, sabrás en Venezuela, ya están dando cita. Venezuela ya tiene solicitudes, tiene más de 100 solicitudes presentadas. Carmen, si el abuelo emigró en el 1900 y nunca perdió nacionalidad, el nieto aplica siempre que pueda demostrar que se encontraba en el exilio, va a poder aplicar. Verónica, buen día. ¿Qué conocimientos tienen sobre los tiempos de resolución dentro de España y en los consulados fuera del territorio español? ¿Resolución de qué? ¿De algún recurso? ¿De alguna solicitud de visado? Me tiene que indicar ser un poquito más clara, Verónica, para poder responderte. Radio, a mi amiga tiene 1 año que inscribió el matrimonio y le han dicho que no está inscrito hace 1 año. Se puede tardar hasta 2 años. Yo les recomendaría que hiciera una cita con nuestro equipo para que podamos ver su estado, porque muchas veces nosotros lo inscribimos desde España y es más rápido. Roy, hola, mi padre español origen, soy mayor. ¿Cómo se obtiene nacionalidad por la ley de memoria democrática? Roy,
Cuando acabe este directo, puedes volver a verlo al inicio, que expliqué todos los pasos para que puedas adquirirla por el supuesto número 3, que era lo que estaba explicando hoy. ¿Cómo se saca la carta de naturaleza, Naranjo? Pida una cita en tolentinoabogados.com para que se informe, o uno de los directos que tenemos más adelante va a ser hablando sobre carta de naturaleza. Pero si tiene una mucha prisa, le recomiendo que haga una cita con el equipo de expertos que le van a poder ayudar. Dulce María, mi abuela era residente español y su esposo era español y murieron los dos. ¿A quién era pensionada? ¿Cómo puedo reclamar los beneficios de ella? Usted no puede reclamar ningún beneficio de pensión. Usted puede, si acaso, es obtener la nacionalidad española, pero nada que ver con obtener nada por beneficio de pensión. Eso no le corresponde. Roy, nacido fuera de España. Yo no sé por qué me hacen preguntas sueltas, porque luego me entran otras y yo no puedo verlas. Así que agradezco si me la ponen todas, su pregunta completa, para yo poder responderlas, que si no, no puedo verlas. No, y no le encuentro sentido a la pregunta. María del Mar, hola, mi abuela nació en México de padres españoles y la registraron en el consulado español. Mi padre ya falleció y no sacó nacionalidad. ¿Yo podría adquirirla? Si tu abuela nace en México y estuvo registrada, es decir, que tuvo nacionalidad española y está en la época del exilio, usted puede adquirirla, María del Mar. ¿Vale? Es el supuesto uno que he explicado al inicio de este directo. A ver, que me he ido aquí. Gracias, yo entendí, mi abuelo emigró en el 1900, pero se inscribió en extranjería en el 1941. Esa puede ser una prueba del exilio perfectamente, Carmen. Esa es una prueba del exilio. Ana Pérez, hola doctora, buenas tardes. Mi hija está en España desde hace 4 años, está con residencia, pasaporte vencido actualmente, tiene 21 años, no tiene cédula. Pidió nacionalidad en el verano 2021, ya su abuelo y su mamá tienen nacionalidad. Entra en la opción 3, ¿qué necesita? Muchas gracias. Ana, si tiene residencia, entra en el supuesto número 3 porque su abuela la adquirió, ¿vale? Le hemos explicado al inicio de este directo, me quedan unas cuantas preguntas, le recomiendo que cuando finalicemos pueda volver a verlo, pueda hacer la consulta gratuita o hacer una cita con el experto para explicar toda la documentación para no repetirla. Yo al final voy a hacer un pequeño resumen, pero quiero poder responder casi todas las preguntas. Estefan dice, mi abuelo obtuvo nacionalidad española con la ley de memoria 52-2007 y mi madre no, porque había fallecido en el 2005. ¿Puedo yo optar por la nacionalidad? Stephanie, si tu abuelo obtuvo nacionalidad y está dentro del periodo que ya lo adquirió por la época del exilio, efectivamente tú puedes adquirirla en el supuesto número 1. Supuesto número 1. Ingrid, hola, mi padre tiene la ciudadanía por la ley 2007-52. Como quiera, me corresponde por origen a mí. Después mis hijos mayores de edad deben ir a hacer su solicitud y se la dan por origen. Es correcto, Ingrid. La hace primero usted en el supuesto número 3 y luego la harán sus hijos. Tiene que hacerlo lo antes posible para que alcance la ley para ambos. ¿Cómo saber el precio de su servicio desde Cuba? Haciendo una cita con tolentinoabogados.com. La cita tiene un coste de 50 euros y hay tres. Nosotros lo que hicimos fue dividir 3 presupuestos para que ustedes puedan tener opción tanto a asesoría únicamente de revisión de documentación, a presentación hasta que salga el pasaporte y asesoría hasta que tenga acta de nacimiento, pasaporte y hasta si quiere venir a España el DNI. Con lo cual, dependiendo del tipo de servicio que usted pueda, pues tenemos 3 adaptados a cada una de las circunstancias que usted necesite. Hágase su cita, la cita tiene un coste de 50 euros por media hora y se le va a explicar cuáles son las opciones viables que tenemos para todos los casos, ¿vale? Talía, sí, pues, no sé, Talía estaba respondiendo a otra persona. Ángeles, la recuperación fue en el año 1999, la literal dice recuperación de origen por el artículo 26.1, no dice por la ley de memoria histórica. Ángeles, tengo que ver el acta de nacimiento para poder responderte con certeza. Bárbara Manuel, buenas tardes. ¿Cómo se presenta el pasaporte si son varios solicitantes? Copia legalizada donde demuestra la fecha de ingreso. Efectivamente, copia legalizada compulsada ante notario. Ortega, para completar mi pregunta, tengo el acta de nacimiento español de mi padre, ya fallecido. Él nació en Tenerife, soy hijo legítimo. ¿Qué requisito necesito aparte del acta de nacimiento? Ortega, lo expliqué al inicio del directo, estoy con las preguntas. Ahora, cuando finalicemos, voy a dar un pequeño resumen hablando otra vez de los requisitos. Y si no, al finalizar, puede volver a ver directo al inicio que estoy explicando cuáles son esos requisitos o hacer la consulta gratuita que también se lo podemos enviar. Vamos a ver la siguiente. Michelle, ¿puedo solicitar nacionalidad para mi hija y para mí al mismo tiempo?
Mi padre obtuvo nacionalidad. Cada expediente es individual. ¿Cuáles documentos necesito para presentar para aplicar sinonita de la memoria histórica? Stephanie, al finalizar el directo, si lo vuelves a ver, te indica todos los documentos que lo expliqué al inicio. Anay nos pregunta si mi abuela llegó a Venezuela y se casó en el 50 con un venezolano y tuvo nacionalidad venezolana, también debo llegar su acta de matrimonio y el acta de naturalización. Correcto, tienes que llevar las dos documentaciones en estos casos, ¿vale? El patriota, vivo en Panamá, nací en Cuba, mi mamá nació en Cuba y se nacionalizó español en Panamá. Mi abuelo materno nació en Asturias. Yo tengo todos los papeles legalizados, pero tienen como 12 años. La documentación tiene que tener una vigencia de un año, con lo cual se tiene que actualizar. No le sirven la documentación de 12 años, tendremos que actualizarla, ¿vale? Muy agradecida, muy clara su respuesta. Gracias, discípula. Me alegra que la pudiera entender. Ale nos pregunta, muchas gracias, me contacto con ustedes. Gracias, Ale. Ingrid, mi padre tiene ciudadanía por la ley 2752, como quiera me corresponde por origen, según lo que usted ha dicho. Después de ello, a mis hijos, sí, después de ellos, lo darán a sus hijos. Florencio, mi abuelo era nacional español, era de origen, nació allá, tengo su acta de nacimiento, acta de función de él, tengo mi acta de nacimiento de mi papá que ya murió, pero también tengo acta. ¿Y cuál es la pregunta, Florencio? Es necesario saber cuándo salió, necesita documentación del exilio, ¿vale? Hay que mirar toda la documentación que usted posee, con el acta de entrada, en la fecha que entró, porque ahí a lo mejor no tiene que presentar ninguna documentación del exilio por el tiempo que ha entrado, ¿vale? Edgardo, la doctora, buenas tardes, Edgardo. Isabel, si se presenta el acta de matrimonio y divorcio del padre, ¿debe estar apostillado o no? Sí, toda la documentación en el extranjero tiene que estar legalizada, apostillada y traducida en los casos que corresponda. Tiempo de resolución de la ley de memoria democrática en los consulados y los seguidos dentro de España. No sabemos, Verónica, esa ley acaba de entrar ahora. Ya hay consulados que han emitido pasaportes, pero eso va a depender de cada consulado y la cantidad de flujo de trabajo que tenga. Ingrid, para que me den la ciudadanía por origen, también puedo hacer por opción 1. Es mejor para que se pueda dar a mis hijos mejores después de mí. Ingrid, si lo haces por hijos y nietos, sí, pero tú puedes hacerla por un supuesto y tus hijos lo pueden hacer por otros, ¿vale? Edgardo, hola doctora, me llamo Edgardo, es normal esperar 2 o 3 años de nacionalidad, yo tengo 1 año y medio esperando y mi esposa 2 años y medio todavía. Eso es porque no han contratado el servicio de agilización de nacionalidad como recurso contencioso. Póngase en contacto con el equipo de Tolentino Abogados que le podemos ayudar, ¿vale? Para que se pueda agilizar. Y la última pregunta, Ortega, gracias por excelente live. Muchísimas gracias, Ortega. Laura, me ha encantado el live, muy claro. Gracias, Laura, me alegra que entendieran. Yo lo hago lo mejor que puedo, creo. Hay muchas preguntas y me gusta intentar responder a todos. Vamos a ver que tengo unas preguntas aquí de Alina. Mi papá es ciudadano español y si él me pide como visa de paseo para ir a visitarlo, en los veranos, yo puedo ir todos los veranos o ya no puedo volver. Alina, si él te manda una carta de invitación, vendrás por la temporada que te la pida y lo tendrá que hacer así todos los años, ¿vale? Ada Karin nos pregunta, mi padre emigró en el 56 en Venezuela, están pidiendo pruebas de exilio. ¿Sirve inscripción consular? Sirve inscripción consular, Adaka. También sirve para ti, ¿vale? La inscripción consular sirve para tú hacer la presentación. Bueno, hago un pequeño resumen, que ya han pasado un poquito del tiempo, pero hago un resumen breve de lo que hemos hablado hoy. Hablamos de los 3 supuestos. Supuesto de nietos, hijos y nietos, supuesto de las madres que se casaron con extranjeros y supuesto de los padres que adquirieron nacionalidad por la ley de memoria histórica y los hijos mayores de edad no pudieron. Explicamos en el inicio del directo cuáles eran los requisitos que se necesitaban y las pruebas, con lo cual, cuando finalicemos, recuerden que se queda colgado en Facebook y en YouTube este directo, con lo cual lo puedes volver a ver, también lo dejamos en Instagram, lo podrás volver a ver. Y cualquier duda, pues no dudes de contactar con nuestro equipo de experto en tolentinoabogados.com, consulta web gratuita o hacer tu consulta con un experto por 50 euros, que es la cita que tenemos ya directamente cuando quieres hacer una cita personalizada con nuestro equipo. Recuerden que tenemos 3 modalidades para poder ayudar en este servicio de nacionalidad por la ley de memoria democrática. Yo soy Nevi Tolentino, nos vemos la próxima semana, así que agradezco todas vuestras preguntas, que fueron un montón, espero que no se me quedara nadie. Intento ser lo más clara y concisa posible para que me dé tiempo a responderles a todos. Así que hasta la próxima semana y gracias por estar conectados.